Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en nuestra reflexión entre semana y hoy quiero compartir con ustedes el Salmo 121 y que dice así: Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián, el Señor, Dios, tu sombra a tu diestra. De día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche. Dios te guarda del mal, es el guardián de tu vida. El Señor guarda tus entradas y salidas, desde ahora y para siempre. Amén. Al iniciar el culto cada domingo, en la invocación, recordamos que nuestra ayuda viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Con estas palabras comienza este salmo que hoy comparto con ustedes. Después detalla de qué forma Dios siempre viene a nuestro auxilio. No deja que nuestro pie resbale. Dios no duerme ni dormita. Es nuestro guardián, nuestra buena sombra. No permite que el sol nos lastime ni tampoco la luna. Dios nos guarda del mal, nuestras entradas y salidas, desde ahora y por siempre. Dios nos cuida incluso en la hora de nuestra muerte, para que podamos entrar en su reino eterno. En un mundo en donde constantemente nos enfrentamos a situaciones peligrosas en nuestro trabajo, tanto en el campo como en la ciudad, en las rutas y caminos por los que transitamos, muchas veces de forma imprudente, en los momentos de dispersión y diversión, en donde tenemos hábitos y conductas que hacen peligrar nuestras vidas, Dios vigila como un guardián, como una madre, aún mientras su bebé duerme. Dios está atento a nosotros y nos cuida aunque no lo percibamos, aunque no se lo pidamos, aunque no creamos y confiemos en Él. En realidad, la mayor parte de nuestras vidas las vivimos sin pensar en Dios, sin tomar conciencia de su amor infinito hacia nosotros, su creación, sin valorar su protección. Solo a la hora de la angustia y del dolor, alzamos los ojos hacia los montes, hacia los cielos, preguntando, ¿de dónde vendrá mi auxilio? La respuesta está en las palabras que domingo a domingo repetimos en el culto. Mi auxilio viene de Dios, que hizo el cielo y la tierra. Palabras que nos dan la certeza que aún en el caos y en la incertidumbre, Dios tiene el control y que estamos en sus manos protectoras, en esas manos que nos formaron en el principio y que nos acompañan toda la vida y nos llevan hasta nuestro descanso eterno, en donde nos espera una vida en la plenitud de nuestro buen y amado Dios. Amén. Ahora les invito a que juntos compartamos el Padre Nuestro diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y así me despido de ustedes, deseando que
siempre tengan en cuenta esto, que Dios nos guarda del mal, que es el guardián de nuestras vidas, y que si nosotros nos dejamos llevar por Él, si descansamos en sus brazos, nunca nada nos pasará. Él siempre viene a nuestra ayuda en todo momento. Por eso es tan importante que confiemos solo en Él y que tengamos presente cada día esas palabras que repetimos los domingos en los cultos. Dios es nuestra ayuda. Dios siempre viene a nuestro auxilio. Ese Dios que creó los cielos y la tierra. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.
tierra.